La cuenta del 5. ¿Qué quieres? Me vienen persiguiendo. Me quieren matar. ¿Por dónde puedo escaparme? Para aquí, muchacho. Hay un terreno baldío. ¡Corre! ¿Qué hiciste? ¿Lo ayudaste a huir? Es casi un niño. Puede ser un marihuano. Un vicioso. Mamá, por favor. Tienes un hijo en la cárcel. ¿Para qué haces esto? ¿Qué quieres? ¿Complicar más las cosas? Bájate. ¿Pero con qué vamos a pagar? ¿Quién dijo pagar? Dije cenar. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Pero por qué? ¿Cómo por qué? No importa, cuando llega usted, puro papelito, puro feo, nunca paga dinero, porque quiere ver cara de tonto a pobre chino. Y yo no soy chino, yo soy mexicano. Bueno, pero no te enojes. Pancho. ¿Cómo me dijiste? Pancho, ¿no es ese tu verdadero nombre? ¿Tu nombre mexicano? Pancho Villa Chan, el único charro amarillo del mundo. ¿Ya viste quién llegó? Sí, ya lo vi. Pan de milanesas con papa para los dos paisanos. Y frijoles con tu tía. Con tortilla, paisano. A toda la familia. Eso. Tú apunta, ya te pagaremos. Apunta, sí, pagaremos. Nunca pagar, pero no importa, son paisanos. Chiquita. ¿Servicio? Ya. Ándale. Acá sí que no le valen sus mañas, maestro. Nomás no quiere y no, y ni que la convenza de lo contrario. Ya vendrá. ¿Diga? Aquí la tienes, Forfor. Yo muerto por ella y ni siquiera unos ojitos me echa. No la haga enojar, maestro. Nos pueden envenenar a las milanesas. ¿Qué pasó? ¿Hasta cuándo voy a estar sin novia? Suéltame. Caray, tanto que nos queríamos antes. Y tú por un simple chisme te enojas paciente. ¿Cuántas veces tengo que decirte que me dejes en paz? Que no te metas conmigo. Vago. Vago. Esta se le va viva, maestro. ¿Alguna tenía que ser? Me quiere. Claro que me quiere. Lo que pasa es que está celosa. Y eso es lo que más me gusta de ella. ¿Qué? ¿Todavía de pleito? Mm. Y así lo voy a tener. Aunque por dentro me esté muriendo por él. Que se aguante hasta que se le quite lo mujeriego. Todo, doctor. Muchas gracias. Total, un muerto y 5 heridos graves. Que no hablarán. Es una guerra entre ampones. No es casualidad. Todos los atacados son traficantes de drogas en pequeño. 6 de ellos han sido atacados en una misma noche para que los demás se asusten y abandonen el negocio. Sí. Un pez gordo que quiere comerse a todos los peces chicos de un solo bocado. Y me temo que esto solo sea el comienzo. Alguien no va a detenerse ante nada para poder tener todos los hilos en la mano. ¿Están todos? Todos. Tenemos el campo libre. Bien. No perdamos tiempo. Vamos al segundo punto de nuestro plan. El
asunto es fácil. Usted me vende el cabaret. Yo lo compro. Usted me firma las escrituras. Y aquí tiene el dinero. ¿Algo que aclarar? No, nada. Nada, no quiero vender. Perdóneme, no ha llegado todavía. Sí, en estos momentos está llegando. ¡Hey, Luis! Ya han hablado por teléfono 3 veces en media hora. ¿Quién? Gracias, don Manuel. Bueno. Luis. Te habla María Luisa, la chata. ¿Qué hubo, chata? ¿Cómo estás? Luis, tengo urgencia de hablar contigo. Esta noche, aquí en el Afro. Nomás me cambio de ropa y voy para allá. Te espero. Hasta luego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sobre mis labios, una ansia de besos florecida y un amor de leyenda sobre mi corazón.
Guarda esto, ahora vengo. Sí, señora. Hola, mi chata. Necesito que me hagas un favor muy especial. Ven. ¿Tú dirás? Escúchame, no tengo tiempo de explicarte las cosas. Atiéndeme lo que voy a decirte. Pero debes guardarlo en secreto. Solo debemos saberlo tú y yo. Nadie más, ¿me entiendes? Ni Paco Martínez. Él menos que nadie. Bueno. Bueno. ¿Sí? Diga, patrón. ¿Qué pasa? ¿No está la chata ahí? Guárdalo. Es un cheque y una dirección. Bueno, pero no entiendo. ¿Y todo esto para qué? Mañana vas a la casa Wagner y con ese cheque pagas un piano que escogí. Lo llevas a esa dirección. Procura entregarlo tarde. Es para un regalo. Gracias, Luis. Ah, si te preguntan de parte de quién, no digas mi nombre. Solamente di de su madrina. Heriberto García Trelles. Era el dueño del cabaret Cuatro Flores. Vaya. Por lo menos sabemos que el motivo no fue el robo. ¿Sería venganza? ¿De quién? Mi comandante. Ya está listo el detenido. ¿Quiere usted interrogarlo? Vamos. Habla. Me quieren matar. ¿Quién? Paco Martínez. ¿Por qué? Ha formado un sindicato para controlar la distribución de la marihuana. El golpe lo dio esta noche. Nos quitó a todos del negocio, amenazando con matarnos. Todos los dueños de cabarets del cinturón del vicio vendieron su negocio a Paco Martínez a la fuerza y uno a uno. Hola. Me aburrí en mi casa.
¿Hace mucho que estás aquí? Un siglo. Ay, qué cansada vengo. Ay, con esas escaleras tan incómodas. Buenas noches, doña Carmela. Buenas noches, hijita. ¿Qué hubo, Alicia? ¿Qué tal, Criselina? ¿Todavía trabajando? Ay, pues, ¿qué quieres? Corrigiendo las pruebas de la academia. Llegó carta para tu mamá. ¿Quieres que te dé tu clase? No, no, ahora no. Se nos hizo un poco tarde. Anda, y tú vete a descansar. Ya no es hora de que estés trabajando. Ay, pues sí, pero ¿qué quieres que haga? Es el destino de las solteras. Trabajar y trabajar hasta encontrar un hombre que se atreva. ¿Para qué? ¿Quién se va a atrever con todo esto que llevo encima? Hasta mañana, Alicia. Nos vemos. Ya se me acabaron las vitaminas para el reuma. Llegó carta para ti. ¿Para mí? Ese Antonio. Pronto va a salir libre. ¿Sí? Qué bueno. ¿No te alegras? ¿Alegrarme? No veo por qué. Pobrecito. ¿No te das cuenta de que él es en gran parte culpable de nuestra situación? No es muy bonito tener un hermano vago y vicioso. Donde mejor puede estar es en la cárcel. Alicia. Ay, lo que tú quieras, mamá. Pero es la verdad. Antonio no tiene remedio. Y ya bastante nos ha hecho sufrir para que venga ahora a complicarnos la vida otra vez. Sí, te digo lo que siento. ¿O qué quieres, que finja? Todos los dueños de cabarets del cinturón del vicio vendieron su negocio a Paco Martínez. A la fuerza. No hay pruebas de que haya comprado todos esos cabarets. Lo hemos investigado. Probablemente ha puesto propietarios fantasmas para que no aparezca su nombre. Si pudiéramos relacionarlo con la muerte del propietario del Cuatro Flores. Es demasiado astuto, no cabe duda. Tendré alguna buena coartada. Pero algo hay que intentar. Si tuviéramos una sola prueba, lo demás sería tan sencillo. Solo hay un punto vulnerable por el cual podemos atacarlo. Gracias. Su propia confianza. ¿Le está seguro que nada haremos en contra suya porque nada tenemos que probar? El asunto está en removerle el agua que lo rodea. Vamos a hostilizarlo. Comenzaremos con un cateo de sorpresa. La redada será completa. Registro en busca de depósitos de drogas, captura de viciosos. Y si logramos pescar a Paco Martínez en alguno de estos lugares, la mitad de la coartada que tiene se le vendrá abajo. Mañana atacaremos a la misma hora y en todos los lugares a la vez. Pobre niño, no sabía qué hacer. Pobre niño, no sabía qué decir. Pobre niño, no sabía si llorar. Pobre niño. Misterio de ese manquear en la penumbra de la fiamma. Que pueda pasar, pobre niño. No sabía qué decir, pobre niño. No sabía si llorar. Cercado de niños, no sabía si reír, pobre niño. No sabía qué hacer, y yo no sé lo que le va a pasar. No sabemos lo que pueda pasar. El primer día murió. Oye, José Luis Cuevas, buena noche. Véndeme un dibujo muy barato, ¿no? Entonces mejor entonces te lo regalo, ¿no? Si se cotiza muy alto. Te vendo un cuento de ciencia ficción, está muy bueno. Pobre niño, no sabía qué decir. Pobre niño, no sabía si llorar. Pobre niño, no sabía si reír. Y yo no sé lo que le va a pasar. No sabemos lo que pueda pasar.
Hay pachanga. Pobre niño. Yo sabía qué hacer. Pobre niño. Yo no sabía qué decir. Pobre niño. Y no sabía si llorar. Pobre niño. Y no sabía si reír. Yo no sé lo que... ¿Vive aquí la señorita Julia de la Riva? ¿Vive aquí Julita? Sí, está con Lotario. Sí, ¿por qué? Aquí le traemos este piano. ¡Ey, Julita! Luomo, monótono. Te traen un piano. ¿Un qué? Y cuidado. Entonces, esperen allá abajo. No hay cómo. ¿De parte de quién me traen ese piano? De su madrina. ¿De mi madrina? ¿Cuál de las dos? Pues a mí me dijeron que de su madrina. ¿Quién? Pues ahí, de donde traje el piano. Mire, mi especialidad es la mudanza y hasta ahí llega mi negocio. Mis hermanos ya no quieren estudiar. Tiene mi tarjeta para cuando se le ofrezca. Gran cadena de transportes El Norteño. Y aquí tiene su factura. Cuando va rumbo al mercado, el ruido me gusta. El ruido me gusta. No, no, no se lo quitaré. ¿No toma algo? No, gracias. No tomo en horas de servicio. Pero fuera de servicio. ¿Cuándo? Mi mami dijo. Mi mami dijo que no quería a mi perro en la casa ya. Oh no, no. Porque mis hermanos ya no quieren estudiar. No, no, no puede ser. Mi mami dijo, que no quería a mi perro en la casa allá. Mi mami dijo, porque mis hermanos ya no quieren estudiar. Yo paisano, yo soy mexicano, no chino. La tongo ya quiso tú lo homa. Tata na que oke, chica no un que cuya quiso tú lo na 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 cosa me y popo ya que na con hambre que le sirva e bate bio que. Dos milanesas con papa para las dos paisanos. Cortesía de la casa. Ya ves, tardados pero seguros. Achirión, ahora sí que estás rico, ¿eh? Te lo decíamos, pero no nos hacías caso. Cóbrate de aquí lo que te debemos. Oye, pero Tacoto, ¿cómo? Para, ¿qué dice? Tú, revisa las cuentas. Se cayó. Ahora sí, saca tus papelitos y a sumar. Sí, ¿cómo no? ¿Qué pasó contigo? ¿Conmigo? Nada. ¿Por qué? Siempre despreciándome, ¿no? ¿Todavía no crees que sea un buen partido? Abaco para sumar. No, sin bolitas. ¿Ah? ¿Con qué? Con los dedos y en cristiano. Yo no sabe, bolitas. Yo te enseño cómo. Con los dedos me hago bolitas. No se puede. Con los dedos me hago bolitas. Seguro que sí. Y yo con las bolitas me hago dedos. Eso sí, por último, mijo, así, con bolitas. Está. A ver, mira aquí. Mira. ¿Qué es esto? Espérate, tres milanesas. Tres milanesas. 8.90. ¿Y eso qué son? 4 costillas. No, pero eran costillas, eran bisteces. Bistec, pero ahí está hueso también. Sí, ahí está. Mira.
Gran cadena de transportes en Norteño. Con teléfono, garaje y toda la cosa. No sabes lo que te pierdes. Tú lo que necesitas es un hombre como yo. Que te sirva de apoyo. Que te quiera. Que te mime. Guárdala. Si algo se te ofrece, solo tienes que llamarme por teléfono. Ya sabes. Distancia. Señorita, no le oigo. ¿Nueva York? Es para ti. ¿Bueno? ¿Papá? Sí, papá. Habla, Julita. Muy bonita, de lo más lindo. Nos divertimos mucho. ¿Cuándo vienes? Ah, sí, sí, claro. ¡Qué bueno! Adiós. Nueva York, París, Berlín. Buena vida la de un diplomático, ¿verdad? Para el diplomático. Pero no para las hijas. ¿Sabes lo que más me gusta de los diplomáticos? La valica. Luis, sabes, he estado pensando y... Bueno, quiero que hablemos. Pero en serio. Está bien. Nos vemos dentro de 10 minutos aquí en la esquina. Perfecto. Allá nos vemos. Mamá, voy a ver a Luis. No tardo, ¿eh? Ya voy a terminar. Aquí te espero, hija. Thank you.
H1, posición 3. Círculo cerrado. Ataque simultáneo a la hora convenida. Corte transmisión. En el tobillo. No podrá caminar durante algunos días. Chúpale, pichón. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor. Gracias. Ya sabe, doña Carmela, si algo se le ofrece, me avisa. Gracias, hija. Con permiso. ¿Por qué tanta prisa? ¿Cómo dijo que se llamaba? Griselina. ¿Sólida? No es broma, perdón. ¿Soltera? Con que averiguadorcito, ¿no? Con permiso. Es que así somos todos los solteros. ¿Soltero? ¿Qué cosa? ¿Qué? En unos cuantos días estarás bien. Pudo haber sido peor. ¿Peor? ¿Peor que estar sentada y sin poder trabajar? ¿Y mientras de qué viviremos? Con lo que gana mi mamá no alcanza. No te preocupes. Mientras te alivias, no les faltará nada. Listos. Esta. Bueno. Redada dentro de 2 minutos. Buscan a Paco. Hay redada. Te buscan. Tú recoge esto y te vas conmigo. Tú al garage. Y tú a la bodega. Es un registro. Y miseria. Ese es el resultado de la marihuana. ¿Qué más puedo decir? Yo la considero la más peligrosa de todas las drogas en el aspecto social porque está al alcance de las clases pobres. Donde hay un marihuano, siempre hay alguien que sufre. Podría decir un discurso de 4 horas y siempre diría lo mismo. Es el vicio más fácil de adquirir.
y el camino más rápido para entrar en otros vicios más terribles que conducen a la juventud a la ruina. No importa que sean hombres o mujeres, pobres o ricos. ¿Cómo pesa esta chiva, maestro? La legua arriba. ¡Qué matada! Pero al fin terminamos. ¡Ay! ¡Muchachos! ¡Se les olvidó el ropero grande! ¡Ven, ven, ven! ¡Gallinita, gallinita! ¡Toco! ¡Toco! Sí, pásale, Criselina. ¿Y qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Va bien? Ay, no, muy mal. Estoy muy distraída. Todo el día he estado muy nerviosa. Ay, pues con calma todo se puede. Hay días de días. Ay, qué barbaridad, qué oscuro está aquí. ¿Puede encender la luz? Bueno. ¿Y ahora por qué tan compuesta? ¿A dónde vas a ir? No voy. Vengo. Alicia, ya no puedo ocultártelo por más tiempo. ¿Sabes qué? Soy novia del Forfor. ¿Novios? ¿Y desde cuándo? Desde hace 174 horas, 20 minutos y 40 segundos. Ay, ¿qué quieres? Así somos las de la nueva ola. ¡Ya llegaron! ¡Ya llegaron! ¿Quiénes? El tuyo y el mío. ¿Cuál mío? Quiero decir el Forfor y Luis. Indiferencia, muchacha. Indiferencia. Que no noten que estamos loquitas por ellos. Eso hace crecer a los hombres. Tú tranquila, tranquila. Uy. Hola, qué milagro. ¿Ustedes por aquí? Pase, pase. Buenas noches. Buenas noches, pase. Buenas noches, Crinolina. Criselina. Buenas noches. Buenas noches. Cierro los ojos. ¿Orquídeas? No, violetas. Ay, ¿para qué se fue a molestar? Y mira. ¡Chocolates! No, es pinole. El chocolate engorda. Y aquí traemos bastantes cosas, hasta vino tinto, mira. Chicharrón, galletas, papas. Ay, si pudiéramos bailar. Yo tengo un tocadiscos. ¿Vamos por él? ¿Tienes humo en los ojos? No, pero tengo gotas. ¿Vamos? Vamos. Oye, fíjate que me gusta mucho otro disco que se llama... ¿Este de cómo se llama? ¿De quién es? Me da pena. Es mucho más de lo que podíamos ganar mi mamá y yo juntas. ¿Y qué tiene que ver? Sabes que lo hago con mucho gusto. Si tú quisieras. Luis. Le tengo miedo a la pobreza. Siempre he deseado cosas y... he tratado de salir de esta vida que llevamos. Mi mamá está grande, cansada. No es justo que todavía trabaje. No debía haber pobres. Juntos tú y yo haríamos más que cada quien por su lado. ¿Sabes lo que iba a decirte la noche del accidente? Que te quiero. Que no podría querer a nadie más que a ti. Y que nunca antes fui capaz de decírtelo por cobarde. Por temor a tu irresponsabilidad. Tenías razón. Pero eso ya pasó. Te necesito. No sabes lo bonito que siento tener necesidad de ti. ¿Por qué no nos casamos? No quiero seguir trabajando aquí, eso es todo. ¿Por qué? Entiéndeme, no es precisamente aquí. Es en ningún otro lugar como este. Quiero apartarme de esta vida para siempre. Tú te quedas trabajando aquí hasta que yo ordene lo contrario. Me voy. Espera.
¿Qué vas a hacer? Muy bien. Vete si quieres. Yo no tengo más que marcar el teléfono de cualquier periódico y decirles quién eres tú realmente y de quién eres esposa. Y mañana saldrá publicado en primera plana. No, por favor. ¿Entiendes ahora tú? Escoge. ¿Te quedas o...? Está bien, me quedo. Oh, nena, olvídalo. Ya no sufras más. Fabuloso, ¿eh? Muy bien. Te parece uno de los Beatles. Ay. Oye, Forfor, ¿y cómo fue que te dedicaste a machetero? Cuéntame. ¿Qué pasó, Glicerina? Machetero, bueno, así como te llamas. Griselina. Griselina, pues ningún machetero, soy socio de la empresa. Pero no me gusta la cosa esa, yo no quiero dedicarme a eso. ¿Qué te hubiera gustado hacer? Pues me da pena, pero te lo voy a decir. Quisiera dedicarme al show business. Oh, show business. El teatro, el cine. Sí. ¿Te gustaría ser actor? A mí también me hubiera gustado ser actriz. ¿Sí? ¿Conoces la dama de las camelias? Entonces, cuando ella empieza a sentirse enferma y empieza, ya va. Armando, me siento mal. No. Armando. Alma. Muero, Armando. No, espérate. No te me eches así de jalón. Me siento mal. Espérate, siéntate. Ese. Cálmate. Le metiste al pinole, ¿verdad? Le metiste mucho al pinole, ¿verdad? Estoy actuando. Ay, perdóname. ¿Vamos a dejar el tocadiscos? Si quieres. Vamos a dejar el tocadiscos. Ahorita lo tenemos, maestro. No, no, te puedes lastimar. Yo le ayudo, señora. No, Luisito, déjelo, yo lo hago. Mamá. Antonio. Antonio, hijo. Hijito. Alicia, qué gusto volver a verte. Luis, te presento a mi hermano. Buenas noches. Este es Luis, el novio de Alicia. Y este es Antonio, mi hijo. Estuvo en Estados Unidos trabajando, pero bendito sea Dios, ya está en su casa. Me fue mal y... Bueno, yo creo que encontraré trabajo por aquí. ¿No cree? Yo le puedo conseguir uno. Reyes 7. Buenos. Tres haces. Son tuyos. He estado pensando que tenemos mucha mercancía almacenada en el depósito. Si nos mandan un cateo a fondo, nos funde. Porque no va a ser nada fácil deshacerse de ella de un solo golpe. Así que vamos a sacarla poco a poco para distribuirla en diferentes partes. Pero como nos andan olisqueando los talones a nosotros, se me ha ocurrido un buen truco para despistar a la policía. Thank you.
Híjole, qué buena rachita nos traemos desde hace semanas, maestro. De no creerse. 20 viajes por día. Y todo sencillito. Carga fácil. Y todos los encargos por teléfono. Dieron resultado las tarjetas. Yo he repartido miles. Es lo que se llama cubre ciudad. Publicidad. Ah, publicidad. Bueno. Espérate, yo contesto. Bueno, taller de reparaciones Serrano. Escucha, ahí te van tres nuevas direcciones. Sí, cómo no. Aquí le tomamos el recado. A ver, diga usted. Mariano Escobedo 3, departamento 406. A la calle General Prim, 1028. Base del Olmo 315, a Lomas 226. Lago Altalpa 412, a esquina Cedro y Roble. Es todo. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí es. Mire nada más, qué Bavaria, maestro, qué Bavaria. Espero allá afuera. Ya voy, nada más me falta la perfumada. Hola. ¿Se acuerda de mí? Claro, la joven del piano, ¿no es así? Suba. Que tengo que proponerle un negocio. ¿Un negocio? Ajá. Juega. Es usted dueño de una empresa de transportes, ¿verdad? Sí. ¿No le gustaría conocer a un hombre que le puede dar muchos negocios? Claro. Es mi papá. Venga para que hable con él. No, ahorita no puedo. Tengo que ver a mi novia. Es cosa de un ratito. ¿Quién sería? Esta mañana. Óigame, hay algo que no entiendo. ¿Cuál es el interés que tiene usted en que sea yo el que haga este negocio? ¿Que no hay otros muchos por ahí? ¿Quién sabe? Tal vez sea porque quiero hacerme socia suya o porque es usted muy guapo. Thank you.
su papá? No sé. Todavía faltan unos cuantos minutos para que llegue. La mesa la separó él. Me lo dijo el mesero. Ah, y ya ordené whisky para usted y un cóctel de champagne para mí. Diga, patrón. ¿Quién está atendiendo la mesa número 20? Perico, señor. Dile que venga. Sí, señor. ¿Qué no le gusta este lugar? Sí, cómo no. Vengo seguido. La administradora es amiga mía. ¿La conoce? Yo, no. Es la primera vez que vengo aquí. Pase del Olmo 315 a Lomas 226. Lago Altalpa 412, a esquina Cedro y Roble. ¿Y ahora? No sé. Yo solamente recibo recados, eso es todo. No tienen derecho a detenerme. Eso es cosa tuya. Yo lo único que quiero es que cooperes con nosotros. ¿Entiendes? Estás en libertad condicional. Si cooperas, puede convenirte. Es más, ahora mismo puedo dejarte libre. ¿Con qué? ¿Qué dices? Pues yo no sé. Yo lo que veo nada más. Yo trabajo en un taller mecánico. Ahí vive el dueño de un camión, Luis. Luis González. Él es el de todo. Tiene un compartimiento debajo del camión. Ahí lleva... Cierto.
¿Cómo que no? Llamen por teléfono al taller con don Manolo. Él también lo vio. Luis se fue con una muchacha que vino a buscarlo en un carro deportivo. No te preocupes. Desde mañana volveré a trabajar al café. Oye, mano, ¿por qué andas de chismoso? Ah, ¿qué por qué? ¿Porque él no es un sinvergüenza como el mentado Luis ese que le engañó? ¿Pero cuál engaña? No, ¿cuál engaña? Tal para cual, los dos tienen la misma pinta de bribones. Ay, sinvergüenza. Oye, desdichado, no quiero volverlo a ver nunca. Gasolina, gasolina. Gasolina, pero no para su Ford. Vámonos de aquí para afuera. Ni la muerte tocando para la pinta en odio. ¡Fuera! ¡Playboy! Perdóname, Alicia, pero mi deber era decírtelo. ¿Puedo sentarme? Hola, mi chata, ¿cómo no? Siéntate. ¿Ya se conocen? ¿La chata? María Luisa Prado. Y... Julita. Julia de la Riva. ¿Y qué? ¿Se divierten? Estamos esperando a mi papá. Su papá, don Armando de la Riva. El mismo. Me dijo que me lo iba a presentar aquí, para que habláramos de un negocio. ¿De veras? ¿Y cómo puede ser eso? Su papá está en Londres y no regresa hasta mañana. ¿Cómo? Yo leo periódicos. El papá de esta niña no está en México. ¿Cómo está eso? Bueno, ¿y qué? Algo tiene uno que inventar para venir acompañada a un cabaret, ¿no? Llévatela, no debe estar aquí. Vámonos. Está bien, está bien. Voy a empolvarme en la nariz y luego vengo. ¿Qué hay entre ella y tú? Nada. Se presentó en el taller y me trajo hasta aquí. Pero vamos a ver. De una vez por todas, aclárame esto. Tú me diste dinero para pagar el piano y llevárselo a esa niña de parte de su madrina. Y resulta que ella no se acuerda de esa madrina. ¿Qué hay en todo esto? Luis, esa niña es mi hija. ¿Qué? ¿Y lo sabe ella? No. Es una historia muy larga. Cuando ella era una niñita, mi marido salió de viaje. Un matrimonio amigo me invitó a una fiesta y un simple cigarrillo de... Y ahí comenzó todo. Me aficioné a... Y ese fue el camino para otras drogas. Me hice narcómana. Me convertí en una ruina humana. Mi marido se divorció de mí y se quedó con ella. Y así han pasado los años. Me curé del vicio, pero... Paco Martínez está enterado de todo. Por eso me tiene atrapada. Con la amenaza de contárselo a todo el mundo. Esa muchacha está en peligro. Vamos, sácala y me la llevo. ¿Ves cómo si puedo reírme de ti? Claro que sí. Te aborrezco. De mí una viciosa, pero esto se acabó porque me vas a dejar, porque tengo un hombre junto a mí. Ahí está, lo puedes ver, para que no me persigas. Te odio. No está. ¿Cómo que no? Ni siquiera ha entrado, me lo dijo la encargada. ¿Entonces? Solo que... La oficina de Paco. Déjame ver. No te vayas de aquí. ¡Cállate! No vayas a gritar o te mato. No le sucede nada grave. Está
solamente narcotizada. ¿Entiendes por qué? Es un secuestro. Bien, ahora grita si quieres. Ve y díselo a la policía y tu hija quedará muerta en menos que lo pienses. ¡No! Ahora solo hay una fórmula para que tu hija no muera. Vas a ver a tu esposo y le dices que tu hija ha sido raptada. Y que si la quiere volver a ver viva, tiene que hacernos un servicio. Que yo pueda pasar un paquete... ¡No! ¡No lo haré! Eres el mismo cobarde de siempre. No has cambiado desde que saliste del barrio. Mates, por favor. Haré lo que quieras, pero no lo mates. ¡Búsquenlas! ¿Qué le pasó, maestro? Nada. ¿Cómo nada? Voy a llamar a la policía. No llames a nadie. Este asunto es absolutamente mío. Pero, maestro, está muy herido. Mire, ¿cómo lo pusieron, maestro? ¿Le habla un doctor, maestro? No, no es nada. Con cuidado. Está saliendo mucha sangre, maestro. ¿Le calienta el bolde? No. Voy por una toalla, maestro, espéreme. Se está mojando toda la camisa, maestro. Quiero una chamarra. Ahorita se la traigo. Aquí atrás de la oreja tiene ese aire. Mira, nada más que verdugón. Espérame tantito. Yo contesto, maestro. Deja, yo voy. Yo contesto. Bueno. Luis. Luis, ¿cómo estás? Luis. De lo que te conté hoy en la noche de Julita, no le digas nada a nadie. ¿Qué pasó con la muchacha? Paco Martínez la secuestró. La tienen escondida. No, no a la policía, no. Por el bien de Julita. Es un chantaje. Si no cumplimos, serán capaces de matarla. Bueno, bueno. Bueno. Aquí la tienes. Qué mejor sitio para esconderla, ¿no crees? Acuéstenla en la cama. No, no salga, maestro. ¿Dónde va a estas horas, maestro? No salga, maestro. Tengo asuntos que arreglar, ya te lo dije. Pero, maestro... ¿Qué quieren? Vamos a dar un paseo a la Procuraduría. ¿Pero por qué? Allá te digo, súbase. Súbase. Total, el padre de la muchachita llegará mañana. Aquí estaremos contigo. Y si salgo, no quedarán solas ni un momento. Ahí están esos.
que me iré a mi casa, señor. Yo no sé nada de esto, se lo juro que no sé nada de esto. Se lo juro de veras, por Diosito. ¿Desde cuándo traían la droga en el camión? Desde que compramos el camión nos endrogamos, señor, sí. Le habíamos 12 documentos, pagó. Llévense a los separos ya. No, señor, por favor, no me lleve a los separos. Como cadena perpetua, así nada más porque sí. Tengo que marchar el domingo, señor. ¡Llévenselo! Señor, tengo que marchar el domingo. Vamos a desfilar, señor. Si quieren inculparme de algo, háganlo. Pero dejen en paz a ese pobre hombre. Después de todo, el dueño del camión soy yo, ¿no? Entonces, ¿aceptas tu responsabilidad en los hechos? ¿Cuántas veces tengo que decírselo? No sé nada de este asunto. El camión es tuyo. No puedes negarlo. Escucha esto. Yo trabajo en un taller mecánico. Ahí vive el dueño del camión, Luis. Luis González. Es él el de todo. Lleva un compartimiento del lado izquierdo, debajo del camión. ¿Qué te pareció? Ya no me haga más preguntas, comandante. No voy a contestar a ninguna más, así me funde en la cárcel para siempre. Si prefiere creer en la palabra de un hipócrita y cobarde como es en lugar de la mía, ¿qué caso tiene seguir hablando? Llévenselo. Solo yo puedo sacarte de esto. ¿Usted? Nos tienen secuestradas a ti y a mí. Y esta gente es capaz de cualquier cosa. ¿Secuestradas? ¿Y a usted la han puesto aquí para...? No. No, no es así. Tienes que creerme, por el amor de Dios. Tienes que fiarte de mí. ¿Qué haría yo para que me creyeras, Virgen Santa? Mírame. Mírame bien a los ojos. Y dime si hay mentira en lo que voy a decirte. Julita. Tú eres hija mía. Maestro. ¿Qué? ¿Qué? Escúchame, Fosfor, por favorcito. ¿Qué cosa? Como no hay pruebas contra ti, te van a tener que dejar libre en cualquier momento. No. Cuando estés fuera, vas a hacer lo que voy a decirte. A sus órdenes, maestro, lo que usted quiera. Yo desde aquí no puedo hacer nada. No, así es que tengo que escaparme. ¿Escaparse? Las
azul. Escaparse es muy peligroso. Es la única forma que tengo de conseguir pruebas de mi inocencia. Yo sé quién realmente me metió en esto y por qué. ¿Quién, maestro? Es un asunto viejo. Cuando me lleven a la cárcel preventiva. Sí. Y así pasaron las cosas. Pero solo Dios sabe lo que he sufrido todos estos años, con los enormes deseos que tenía de verte. A veces, ya desesperada, llamaba por teléfono a tu casa, solo para oír tu voz. Después, colgaba. Buscarte un buen abogado. Estás bien fundido en esto. Sí, lo sé. Lo único que te queda es hablar, decir quiénes son tus cómplices. Posiblemente esto sea un atenuante para que tu condena no sea tan severa. No tengo cómplices. No he cometido ningún delito. Estoy perdido, lo sé. No tengo pruebas en mi favor. Y la única que podría conseguir, tendría que buscarla yo personalmente. Pero estando libre. Y eso usted no lo va a permitir. Claro que no. Ya lo ve. La policía está registrando el barrio. ¡Ay, chúpale, pichón! ¡Ay, mamacita linda, mi codo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese preso! ¡No, no disparen! ¡Ándele! ¡Vamos, ándele! ¡Vamos caminando, señor! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está!
¿Qué haces? ¿Por qué huyes? Dímelo. Quítate, te digo. Desvergonzado. Volviste a lo mismo. Quítate. Buenas noches, Judas. Quieto. No intentes nada contra mí o te mato. Cuidado. Díselo. Sé hombre y lo aclaras de una vez. Di con quién estabas metido. Tendré que hacértelo decir a la fuerza. ¿Aquí es donde vive la muchacha? Sí. ¡No! Rodeen la manzana. Mande gente a la azotea. Está armado. Vamos con cuidado. Usted espere aquí. Hacer una declaración. Un momento. Para que no se culpe a un inocente. Métanlo. ¿Dejarlo en libertad? No es para huir. Entiéndalo bien. Me estoy proponiendo para cebo de Paco Martínez. Es la única forma de que pueda morder el anzuelo. Deténgase. ¿Sí? El abro. ¿Quién? ¿La señora? No, no vino hoy. Está enferma en su casa. La señora no está en el afro. Está en su casa. Queda cerca. Yo les indicaré. Vamos primero por el capitán Briceño. ¿Qué pasa? ¿Por qué tardan tanto? ¡Muévanse! Vamos. Quietos. De aquí no sale nadie. ¿Qué?
nada. Pero ten cuidado. ¿Quién? Soy Luis Chata. Ábreme. La señorita es hija del licenciado Larriba. La tenían aquí prisionera. Por favor, ordene que la lleven a su casa. Es que esta señora era... Es que esta señora era... una buena mujer. Hay que dejarla descansar en paz y respetar su silencio. ¿No cree?